Bueno, pues egunon guztioi, eta mila esker etortzagatik itzaldi honetara. Gaur, azaroak 20, adingabeen eskubideen nazioarteko eguna da, dakizuenez. Data hau baliatuz, Gipuzkoako Foru Aldundiko gazteria zuzendaritzak sensibilizazio kanpaina bat sortu du lurraldeko aur, nerabe eta gaztei, beren zibereskubide eta ziberbetebeharrez ohartarazteko. Itzaldi hau kanpainaren ekintzetako bada. Bon dia. Bon dia. Benvingut a aquesta Diputació Foral, que durant un temps ha estat la teva casa. Bast. Estem contents de veure't de nou aquí i poder compartir inquietuds i desitjos sobre els nostres nois i noies que són futur, però sobretot present. Como decía, 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, ya en el año 59, continuando con la celebración, la Dirección de Juventud de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que en estos momentos, bueno, pues estoy representándolo yo, que soy el director de Cooperación para el Desarrollo, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para concienciar a los niños y niñas y adolescentes sobre sus ciberderechos y sus ciberdeberes. La charla de hoy es uno de los actos que enmarcamos dentro de dicha campaña. Y antes de ceder la palabra a Jaume, nos gustaría invitar a todos y a todas a participar en ella. Su lema es Eman Like o Eman Like, ¿cómo diríamos? Eman Like Ciberescubidei. Dales un like a los ciberderechos. Y sus objetivos principales son dos. Por un lado, prevenir y sensibilizar sobre las situaciones de riesgo en la red, así como los derechos y deberes de cada uno, una en ese entorno. Y por otra parte, aquí hemos puesto empoderar, pero a mí me gusta muy poco la palabra empoderar cada vez más, porque puedes tener mucho poder y hacer mucho daño. Me gusta más la palabra emancipación, ¿no? Que nuestros jóvenes sean más emancipados, más libres, más sujetos de sus propios derechos y de su propio futuro y presente, ¿no? Pues aquí decimos emancipar a los y a las jóvenes ayudándoles a usar la red en una forma adecuada. En la web www.culturadigitala.eus, like ciberescubidei, podéis obtener abundante material pedagógico para tratar el tema con los y con las menores en distintos formatos y utilizando diferentes metodologías. Y es el vídeo que vamos a ver, me parece que en este momento, ¿no? Eman like ziberescubidei sensibilizazio kanpaina aurkezten dizuegu. Azaroaren 20a, aurren eta nerabeen nazioarteko eguna izanik, aprobetxatu nahi dugu adierazteko sarean badaudela eskubide eta betebehar batzuk errespetatu behar ditugunak. Bat, eskubidea dut errespetan azaten, eta nik ere errespetatzen ditut. Bi, eskubidea dut nire identitatea, isilpeko informazioa eta pribatutasuna babestuak izan daitezen, eta nik ere besteenak babesten ditut. Hiru, eskubidea dut sarean noiz eta nola parte hartu nahi dudan erabakitzeko, eta besteek ere bai. Lau, eskubidea dut informazio eta komunikazio teknologiak baliatuz, nire bizi kalitatea hobetu eta ingurune horretan giro baketsuaz gozatzeko. Eta besteena ere hobetzen aleginduko naiz. Bost, eskubidea dut sarean aske eta seguru sentitzeko, eta besteei ere lagunduko diet hala senti daitezen. Sentsibilizazio ekimen honek bi helburu nagusi ditu, batetik gazteak sarean dauden arrisku egoerei buruz prebenitu, eta bestetik sarearen erabilera ona egiten lagundu. Kanpainan erabiliko diren materialak adin ezberdinetara egokitu dira. 10 urte baino gutxiagoko aurrek zibereskubideak ezagutuko dituzte, baita irudiaren erabilerarekin zerikusia duen youtuber izatearen fenomenoa ere. 10 eta 12 urtekoen artean sarearekiko kontzientzia kritikoa sortu nahi da, baita jakinarazi ere blog bat sortzeko zer den beharrezkoa. Bestalde, 13 eta 18 bitartekoek sare sozialen ohar legalak ezagutuko dituzte eta jakina, sarean bidezkoak ez diren hainbat portaera ere bai. Azkenik, hezitzaileei eta profesionalei eskainiko zaizkie adingabeek informazio eta komunikazio teknologiak ondo erabiltzeko baliabideak. Zuen partaidetza espero dugu kanpaina honetan. Eman like ziberescubidei. Bueno, hau da kasuen, erabiltzeko. Bueno, pues hemen dago Jaume Funes, psicólogo, educador, periodista. Cuenta con una gran experiencia y se ha especializado en temas relacionados con la adolescencia y con sus problemas sociales. Para quien venimos del mundo de la educación, es un referente seguro. Durante muchos años ha trabajado con la Dirección de Juventud de la Diputación Foral de Guipúzcoa en labores de asesoramiento para el desarrollo de programas y servicios destinados a la infancia y a la adolescencia.
Buena parte de su vida profesional ha transcurrido dedicada al mundo de los adolescentes y de los jóvenes y a sus dificultades sociales. Según explica él mismo, síntesis de lo que ha aprendido con ellos y ellas puede encontrarse en el libro Educar en la adolescencia, 9 ideas clave. En el mundo de la educación ha estado implicado en algo que, para los que tenemos unas ciertas canas, fue algo fundamental en la transición, que fue todo el movimiento de renovación pedagógica, que, si me permites, yo creo que tiene casi un referente primordial con lo que fue la Institución Libre de Enseñanza y con lo que fueron los maestros y maestras de la República. Fue querer devolver a la enseñanza un papel que no fuera el adoctrinamiento, sino que fuera el trabajar con los alumnos y con las alumnas para que fueran propios gestores de su desarrollo y de su educación. A esta gente hay que darle las gracias, porque fueron los iniciadores, insisto, de todo un movimiento pedagógico que ahora estamos viendo, ¿no? Las escuelas de la pedagogía activa, los centros de secundaria, los equipos de asesoramiento psicopedagógico, empezando por el equipo psicosociopedagógico municipal en Cornellà del Llobregat, del que fue miembro fundador. Más recientemente ha dedicado su tiempo a la puesta en marcha de propuestas locales para el acompañamiento de las transiciones de adolescentes al acabar la escuela secundaria obligatoria. Entre las dificultades sociales a las que ha ido dando respuesta, todo comenzó por el trabajo con los chicos y chicas de la calle. En los años 70, en las ciudades dormitorio, y siguió la década siguiente en el sistema protector y en la justicia juvenil. Posteriormente ocuparía su atención con los procesos de incorporación social de las personas excluidas y su acompañamiento. A caballo entre el mundo diverso de los jóvenes, de las dificultades sociales y de la marginación, se ha ocupado también en la cuestión de la droga y del abordaje de los problemas derivados de su uso, trabajando en el abordaje no solo terapéutico, sino también educativo. Entre el 2004 y el 2007 ha sido adjunto del síndic de Greuges, ¿no? Muy bien. De Cataluña, para la defensa de los derechos de la infancia, así como secretario de Familias. Estas responsabilidades institucionales hicieron que volviera a ocuparse del conjunto de la infancia y de cómo prestarle atención adecuada en el mundo actual. Reflejo de esto ha sido el libro El lugar de la infancia. A pesar de haber trabajado para todos los niveles de la administración hace tiempo, es un profesional libre. Es lo que él se reafirma así. Siempre ha dedicado una parte de su tiempo a la docencia, actualmente está en la Universidad Ramon Llull, y la supervisión, la orientación, el asesoramiento y la investigación. Un extenso currículum, toda una vida. Yo creo que estamos todos y todas, ¿no?, deseando compartirla. Tienes la palabra. Bueno, uno no sabría, no, yo creo que no llegarían a leer las palabras que has leído tú en catalán, en euskera, a pesar de que... Es muy fácil, ¿eh? Muy fácil, sí. Terrible. Bueno, debería serlo, porque he compartido tantos años con vosotros que algo se debería haber pegado. Bueno, algo sabría, pero mejor no lo pruebo a estas horas de la mañana, me faltaría algún café. Bueno, gracias de que tengáis ganas de compartir. Perdona que te interrumpa. Después de la charla, ahora que he hablado del café, me lo he recordado, tendremos un café. Aquí, o sea, que no os escapéis. Zuritos no, porque estamos en la administración, pero... Bueno... Perdona. No, sí, dormían ya. Con muchas de vosotras y de vosotros hemos compartido cosas. Otros hacéis más cara de posadolescentes y ya no tanto, pero... Cuando nos encontramos en diferentes momentos, como hoy, que es 20N, que antes era por otras muchas cosas la celebración, ahora lo es. Bueno, no sé cómo va esto. ¿Se ve bien allí o no? ¿Sí? Vale. Es que como no controlo todos los aparatos. Bueno, como os decía, en cualquier caso es un momento para encontrarnos y recargar las pilas. No porque os pueda adoctrinar en nada, ni porque tenga las cosas claras, sino porque, igual que vosotras y vosotros, pienso sobre la realidad y el mundo en el que estamos y seguimos en aquella historia que siempre hemos recordado. El mundo puede cambiar, pero los profesionales que nos ocupamos de infancia y adolescencia tenemos la obligación de preservar aquello que era esencial en la infancia en un contexto nuevo. Por tanto, tenemos la obligación de cada tiempo que va pasando, aquello que era importante, los besos de aquella madre, hoy cómo son. Porque a lo mejor la madre que entonces tenía tiempo para dar besos, ahora o no tiene madre o no tiene besos. Pero el chico o la chica seguirá necesitando los besos correspondientes. Por lo tanto,
los que nos dedicamos a este mundo de la infancia, la adolescencia y la juventud, no podemos hacer de carrozas, aunque un servidor, ya veis que además el currículum está anticuado, ya no, yo ya dejé de poner notas en la universidad, formalmente estoy jubilado, soy un adolescente de 71 años, quiero decir que... Pero seguimos teniendo la obligación de decir, ahora y aquí, ¿cómo garantizamos los derechos de esos chicos y chicas? Ahora y aquí. Antes era de otra manera, ahora y aquí, ¿cómo lo hacemos? La reflexión que introducía al hilo de lo que me habían pedido José Ann y compañía era cómo hablamos de los derechos, un 20N, en una sociedad que es diferente, especialmente que está situada en ese territorio de lo que genéricamente llamamos lo digital. Sin olvidar lo que sigue siendo importante. De ahí que mi propuesta era, hablemos del derecho a jugar, el derecho a aprender, el derecho a relacionarse, sin familia y sin escuela, esta obsesión de escolarizar la infancia o la obsesión de garantizar tiempos en los que los niños estén seguros, pero hagámoslo también cuando el mundo es digital, y cuando los chicos y chicas viven en la dimensión virtual. Yo que ya soy abuelo de adolescentes, ya he cumplido el ciclo entero, yo no puedo olvidar que mi nieta que es 13 años segundo de la ESO, se construye escuchando youtubers. Y por lo tanto que cuando yo, entre curiosidades, los que me conocéis sabéis que yo soy un kinky de la periferia de Barcelona, en el Baix Llobregat, y por lo tanto siempre hemos sido famosos por muchas cosas. Las penúltimas eran por los Estopas, después hemos sido por el Évole, Jordi Évole, que lo es, pero de golpe teníamos uno de los youtubers, las youtubers más seguidas en la zona aquella, era la Paula Gonu, que no sé si por aquí los veáis, pero que el mes pasado, hace dos meses, tenía 1.800.000 seguidores, y que ni sabía yo que era de allí, pero que un día le preguntaba yo a la nieta, digo, Adriana, pero ¿y cómo sigues tú a esta chica? Respuesta típica de todo adolescente. Bueno, Yayo, te da otra perspectiva. Pues yo me puedo poner como me ponga, pero tengo que tener en cuenta que está la Paula Gonu correspondiente en el sitio correspondiente, que escribe libros tan extraordinariamente importantes como De todo se aprende, que explica qué zapato se pone cada día y cuál es la gorra que deberán comprar para sentirse tan felices como ella. Bueno, pues también en ese mundo. Uno no puede, como insistiré después, mantenerse neo-hippie toda la vida. Estamos en el mundo en el que está y nuestra obligación es cómo damos respuesta a eso. Porque hay algo importante, esto ya no sé si va o no va. Bueno, a ver. Hay algo importante que hemos de tener en cuenta, que la diferencia entre la Convención de Derechos Humanos y la Convención de Derechos de la Infancia, la novedad, entre comillas, que introduce, entre otras novedades, una convención que si no viviéramos como vivimos hace tiempo que debería ser actualizada, pero tal como están las cosas, mejor ni tocarla. La gran diferencia es que no es que dice que los niños tienen derecho, no. Los estados garantizarán que los niños y niñas tienen estos derechos. La convención lo que establece es la obligación de los estados para garantizar. Mientras que la Convención de Derechos del Hombre o de la Mujer simplemente dice, todo hombre nace con derecho. No, la Convención de Derechos de la Infancia dice, los estados garantizarán que el derecho humano de tener las mismas oportunidades será real. Por eso de ahí que insistamos tantas veces, es que incumplir la Convención de Derechos de la Infancia es hacer ilegalidades. Nadie nos hace caso, pero de hecho deberían ser recurribles ante la Administración de Justicia, puesto que no se está cumpliendo una obligación legal. Por lo tanto, como que las sociedades van cambiando, no podemos decir, los estados, el ayuntamiento, la diputación garantizarán que todos los chicos tienen un parque para jugar. No. Eso era, es y continuará siendo, sino que habremos de decir, además, garantizarán que si les da la gana pueden jugar con la Play correspondiente. Y además, garantizarán que su vida en el mundo digital o en el mundo virtual es de otra manera. Porque claro, cuando mi nieto el pequeño tenía, no llegaba ni a 2 años y venía a molestar, como suelen hacer cuando se quedan a dormir en casa los abuelos a las 8 de la mañana, un domingo, a despertarte, venía y decía,
Avi, abuelo, ¿me lees un cuento? Vale, sí. Si me despierto, aunque me falta el café. Pero que este es de estos, no es de estos. Claro, tenía 2 años, lo cual quiere decir que su universo para entender el mundo, incluso el mundo creativo de los cuentos, era otro. No, no podía decirle, no, el cuento de la tablet no es cuento. Bueno, no, será para ti, pero el cuento de la tablet no son los cuentos, sino que más lo explica mejor que tú y además tiene música. ¿Cómo nos situamos? Entonces, las reflexiones que os introduciré tienen que ver con cómo lo que hemos hecho hasta ahora lo seguimos haciendo en otro contexto diferente. No sé qué versión tengo porque la he cambiado en el avión, pero luego no me funcionaba la de aquí, por lo tanto no sé lo que aparecerá aquí, puede que aparezcan hasta faltas no corregidas, pero es igual, eso entre el catalán, el castellano y el euskera, no sé si discriminaréis dónde está el error o no. Pero había preparado como 3 cosas. Por un lado, ¿qué demonios es garantizar el derecho a la felicidad? Por otro lado, ¿cómo garantizar que se producen las oportunidades en este mundo colonizado en el que al final la pantalla pueda acabar siendo una manera de llenar tiempos y no una manera de educar con pantallas? Y finalmente una reflexión alrededor de los adolescentes, que como ya bien os han recordado, es buena parte de mi mundo, porque además no he venido a predicar sino a vender este libro. Que acaba justo esta semana, llega a las librerías, un éxito desconocido en mi mundo educativo. No, luego os lo explico, vamos por partes para no liarnos. Primera idea que os decía, ¿qué quiere decir crecer, aprender y ser? Crecer, aprender y ser, también jugando. Porque buena parte de los padres que hoy en día tienen, padres y madres que tienen hijos pequeños o adolescentes, fueron gente que creció con aquella máxima de decir, los niños aprenden jugando, pero al mío que aprenda las tablas de multiplicar. Bueno, pero no habíamos quedado que aprendían jugando. ¿Dónde colocamos la posibilidad de que sean de otra manera? Entonces, al recordar eso, como os decía, en una sociedad cambiante, en el que la seño de educación infantil de P2, P3, no puede seguir diciendo que el juego simbólico es coger una piedra, un trozo de palo, una roca. No, no, el juego simbólico también puede ser virtual. ¿Por qué negamos la posibilidad de que un chaval que construye la realidad manipulando objetos, que es en definitiva el rollo que se inventa en sus historias en el juego simbólico, no puede serlo, por ejemplo, en el mundo virtual, donde mayor creatividad que la que se puede producir en un entorno en el que no hay tiempo ni espacio, en la clase de, ya digo, de P2 o P3, puede haber ratones, ratolís que decíamos, puede haber hámster, pero también debe haber ratones, aunque esto ya es un artilugio pasado de moda, pero también tiene que haber ratones digitales. También hay la posibilidad de construir en ese mundo, en el mundo de la creatividad virtual. Y también en esa sociedad en el que lo bueno no necesariamente es ir al parque, sino que hay parques muy diferentes. Lo bueno es que haya parque con lluvia y parque con interacción virtual, digital, relacional. No basta con, ya digo, reconstruir una idea de pensar que lo natural es lo único bueno para la infancia, ¿no? Lo natural solo tampoco es bueno para la infancia porque sus mundos tienen parques o lugares o contextos diferentes. Dicho eso, me gustaría que hiciéramos un recuerdo, porque cada vez que hablamos de la infancia hay que recordar que en la mentalidad de nuestros conciudadanos y conciudadanas eso de los niños y las niñas va por barrios. Y a poco que haya dificultad, enseguida hay alguien que te dice, bueno, vamos a ayudar a los de aquí. ¿Y qué quiere decir los de aquí? ¿Dónde colocamos? Porque como además, claro, en general los que han venido de fuera tienen más hijos que los de aquí dentro, que nos hemos dedicado a otras cosas, también rápidamente hay la posibilidad de que haya infancias de clases muy diversas, de condiciones muy diversas. Y además hay que recordar que aunque en Euskadi viváis muy bien, no tan bien a veces, nuestras sociedades son enormemente desiguales y que la discusión a veces no es a cuántos afecta la pobreza,
sino qué distancia hay entre la pija del iPhone 10 y el kinky del Samsung Reparat comprado en el paqui. Esa enorme distancia es la que dice, bueno, ¿y cómo le dices a este chaval que ha de formar parte de esta sociedad, ha de respetar las leyes, las normas, la cultura, el funcionamiento, cuando en realidad no forma parte de la sociedad en la cual está? Por lo tanto, como que cada vez que aparece una complejidad educativa nueva, tendemos a olvidarnos de las reglas educativas anteriores, me ha parecido que podíamos destinar rápidamente un pequeño recuerdo a la diversidad, a la desigualdad y las injusticias cuando hablamos de las condiciones de los chicos y chicas. Fijaros que cuando empobrecemos, ponerle todos los adjetivos que queréis al empobrecimiento, pero si queréis podemos hablar del empobrecimiento económico de las vidas infantiles, cuando los chicos y chicas viven en entornos empobrecidos económicamente, en realidad lo que hacemos es privar de oportunidades, estímulos, experiencias que necesitarían. La batalla de la educación 03 es la batalla para que todos los chicos y chicas puedan tener en entornos educativos diversos los estímulos y las oportunidades que en su entorno familiar no van a tener. Pero lo que hacemos es, ya digo, garantizar que a lo largo de las diferentes etapas tienen aquello que necesitan, de la manera que sea, de la manera que sea, de una manera flexible, variada, diversa, pero garantizar que no comienzan empobrecidas en estímulos, en posibilidades. Pero, como os decía, como destaco ahí, intentando no introducir una nueva división. Observáis que en el discurso político, el discurso contestatario de la política y contestatario de la propia sociedad, cada vez hablamos de más pobrezas con más adjetivos. La pobreza energética, la pobreza habitacional, ahora hablamos de la pobreza digital. Bueno, quizás que quitemos adjetivos y nos encarguemos del sustantivo. Pero hay una tendencia muy fuerte a que aquellos que viven vidas pobres, vidas empobrecidas, queden situados en el territorio de lo analógico, mientras que aquellos que tienen recursos, posibilidades y relaciones queden situados en el territorio de lo digital. ¿Qué quiere decir eso? Ahora no os haré un rollo sobre lo analógico digital porque lo sabéis perfectamente bien, pero si hablara con la gente de mi generación diría, era la misma diferencia que hay entre aquellos chicos que vivían en una casa que había libros y aquellos en las que no había libros. O aquellos que viven en una casa en que sus padres leen y aquellos en los que sus padres nunca leen. Pues los universos que se construyen son totalmente diferentes. Como sabéis muy bien, uno puede estar utilizando un smartphone y ser un analógico, porque sigue utilizando eso sin saber cómo funciona, para qué no funciona. Claro, fijaros que una de las grandes ventajas del mundo digital, por ejemplo, es los links o el hipertexto. Saberse mover en un mundo en el que de un sitio vas al otro, te vas moviendo al otro, al final no sabes ni dónde estás, pero has acabado llegando donde sea. Eso es moverse en un mundo digital. Moverse en el mundo analógico es el mundo de la enciclopedia. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. La manera de entender el mundo analógico no tiene nada que ver con la manera de entender el mundo digital. Pues hay una tendencia fácil a que el mundo empobrecido, el mundo de las infancias empobrecidas, quede situado en el territorio analógico, con lo cual la brecha social se agudiza además con los usos y las formas de moverse aquí. Por lo tanto, cuando hablamos de garantizar derechos digitales, estamos intentando aclarar que deben poder ser personas que se mueven con competencias en ese mundo. Por eso ponemos en la escuela, aunque luego me queda en la teoría, que entre las competencias que deben adquirir hay competencias digitales para vivir en este mundo. Si no, no lo pondríamos. Porque se necesita un conjunto de desarrollos personales y de capacidades personales para moverse. Siguiendo con esa reflexión, hablemos de la felicidad y no de los problemas. No hay cosa más absurda que hablar de las dificultades de la infancia desde los problemas que nos generan o los problemas que se supone que tienen. ¿Por qué no hablamos de los problemas que les generamos por no conseguir que sean felices? Porque el mundo virtual, digital, en red y compañía sigue siendo un mundo falso o no, real o no, para buscar felicidades. De donde, cuando hablamos de chicos y chicas, cuando vosotros dedicáis a vender la moto esa del ocio educativo,
cuando hacíamos lo del servicio polivalente de infancia, adolescencia, todos esos rollos que trabajamos juntos una serie de años, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que los chicos y chicas tienen derecho a que sus tiempos aparentemente vacíos estén enriquecidos con otros estímulos, otras relaciones, otras posibilidades. Por eso decimos, ¿qué necesita un chaval que en su casa difícilmente le podrán facilitar una serie de estímulos? Otro entorno en el que compensen los estímulos que no le podrán en su casa. Tan sencillo como eso. ¿Por qué organizamos? ¿Para controlar a los chavales? No, para que tengan las experiencias relacionadas que no podrán tener si su tiempo es solo el tiempo familiar o el tiempo de la ikastola o el tiempo de la relación con según quién. También decíamos, hemos de luchar porque en general los ricos compran tiempo educativo, a los pobres les asignamos becas para poder tener una vida entretenida. No tiene nada que ver con la beneficencia. Insisto, las administraciones garantizarán que los chicos y chicas tienen ese tiempo con otros estímulos, otras posibilidades, otras relaciones. ¿Acordáis que yo decía, está prohibido en el mundo de la infancia utilizar la prevención? Estos días pasados salía un estudio por allí, me parece que era de mi antigua universidad, en el que se decía una cosa tan maravillosa como los chicos y chicas que no, los niños, se refería más bien a niños más pequeños, digamos, no adolescentes, que no han jugado en el parque, que no tienen tiempo para relacionarse, para pasárselo bien, acaban teniendo más problemas de salud mental cuando llegan a la adolescencia que los que han jugado, se han relacionado y compañía. Y decía, bueno, y les hemos de facilitar que jueguen solamente para que no se pongan neuróticos. O simplemente decir, una vida rica obviamente genera menos neurosis que una vida empobrecida, punto. Ya está. Como los chicos que van a una escuela académica rígida con múltiples deberes acaban locos y los que van a una escuela creativa e interesante acaban de otra manera. ¿Qué tiene que ver? Como acaben, garanticemos lo que tienen que tener, que es ese espacio, digamos, de construcción de la felicidad en el ocio. ¿Qué más recordábamos? Parece que no me hace mucho caso esto. Ahora ya... Vale, sí. ¿Por qué todos los puñeteros programas de lucha contra la pobreza infantil intentan garantizar que coman? En lugar de garantizar que pueden hacer el loco en la hamburger del área comercial correspondiente, como lo hacen todos sus compañeros. Los chavales en general les es igual pasar gana. No, bueno, igual no dentro de un cierto orden, pero... ¿Y por qué no...? ¿Por qué no pensamos que estar con sus amigos es tan importante como comer? ¿Por qué no garantizamos que crear, ser imaginativos, etcétera, es tan importante como hacer otro tipo de cosas? Hombre, sí, pero es que nos debería dar vergüenza tener que pensar en la alimentación y en la salud. Nos debería dar vergüenza porque eso se supone que es automático, se supone que es automático. Aquella anécdota, si es que se puede llamar anécdota, cuando trabajaba en seminario, que algunos de vosotros conocéis, durante un par de años estuvimos trabajando en una serie de seminarios sobre los impactos de la pobreza económica familiar en las vidas infantiles. Había una profe de secundaria, cuando se cargaron el horario, entonces no había comida en la secundaria, entonces los chavales de familias empobrecidas, cuando acababa la secundaria obligatoria, pues habían de ir a comer a algún sitio. Un diálogo mantenido entre dos adolescentes de la ESO con el que la tutora escuchaba de refilón. Uno que le decía al otro, ¿y tú dónde vas a comer? Ah, donde los muertos de hambre. ¿Cómo de los muertos de hambre? Los muertos de gana. Sí, hombre, sí, el comedor aquel donde van todos los muertos de gana. Claro. ¿De qué sirve dar de comer en un entorno donde no permite a un chaval sentirse simplemente como persona que normal, como uno más dentro de esa historia? Bueno, ya no sé, el ordenador este hace lo que quiere o lo que yo quiero. Bueno. Entre el catálogo de necesidades básicas existe una cosa que se llama la dosis básica de felicidades. No es tan necesario como comer, hay una dosis mínima
sin la cual no hay desarrollo. Y hay una dosis, observar, por ejemplo, las historias de los chavales de origen adoptivo que han vivido una historia difícil de abandono y maltrato en sus primeras infancias. ¿Por qué entre el catalán y el castellano no sé cómo acabaré, ¿por qué se acaba, digamos, estropeando, aunque no es la palabra, digamos, haciendo mal, funcionando mal sus estructuras neurológicas? Porque cuando necesitaban sentir que eran queridos, no lo tuvieron. Cuando necesitaban sentir los abrazos, no fueron posibles. Pues eso deja una huella que podemos recuperar y compensar y trabajamos, por supuesto. Pero sin felicidad no hay posibilidades de desarrollo humano, vital, social y compañía. Y siguiendo con esto, la lista de los servicios, eso que hacen las leyes de servicios sociales, que tiene una cartera de servicios que ha de garantizar. Hace tiempo que debería garantizar horas de padre, horas de madre, dosis de felicidad. También hace tiempo que debería garantizar smartphone gratis para el adolescente. La lista de lo que necesitamos, que necesitan dar respuesta, no es la de antes. Hay que volver a plantear qué es lo necesario para obtener esas historias. Siguiendo un poquito más de la felicidad, y a paso a la segunda parte, fijaros, situémoslo si queréis en el mundo digital. ¿Se trata de trastornos de la alimentación o de abocar el malestar adolescente en el cuerpo? ¿Se trata de ciberacoso o se trata de sentir como tu identidad digital es destruida en la red? ¿De qué se trata? Porque, aunque está bien lo que habéis hecho, lo que se propone para que los chavales respeten o no, cuando un chaval difícilmente entiende en el mundo presencial que hace daño con la palabra inadecuada, solo que lo hace daño en un círculo escaso, cercano, debe tener conciencia de cuál es el daño que genera cuando la relación se establece en el ciberespacio. Pero no prevenimos del acoso o ciberacoso. Debemos educar para que aprendan a convivir sabiendo que el mundo no es su ombligo, que su conducta tiene un impacto sobre los otros, que él necesita a los otros para ser, en el mundo presencial, necesita a los otros para ser en el mundo digital. Que entre paréntesis, para que no se me olvide, no meta la pata. Está prohibido contrastar, oponer virtualidad y realidad. No hay el mundo real y el mundo virtual. El mundo virtual es súper real. Hay mundo presencial y mundo virtual, ¿vale? Y un amigo virtual es un gran amigo virtual, aunque puede ser otra cosa. No podemos decir hay amigos reales y amigos virtuales. No, hay realidades presenciales y realidades virtuales. Dicho eso, y volviendo a lo que estábamos, claro. Bueno, hablamos luego con la identidad. ¿Para qué ayudamos a los chavales? Para que sean felices. Sí, pues bien. El mundo de la salud mental, en el que he dedicado buena parte de mi tiempo, de mi vida, y al que sigo en parte dedicado, ¿a qué se dedican? ¿A curar enfermedades? No, deberían dedicarse a hacer posible formas de entenderse, de comprenderse mejores. Fijaros que cuando aparecen las dificultades, pues, por ejemplo, dicen, ha aumentado el número de niños y niñas con trastornos mentales. Y has de preguntar, ¿cómo lo sabe usted? No, es que ha aumentado el número de visitas en los centros de salud mental infanto-juvenil. ¿Y no será que a lo mejor, desgraciadamente, el único lugar donde los escuchan es la red de salud mental? Porque a lo mejor simplemente lo que ha aumentado es las necesidades de ser escuchado y la ausencia de estructuras de escucha. No sé si alguien vio, no lo llegó a ver, solo indirectamente, pero el programa Salvados del domingo, que hablaba del sexo y los
los adolescentes, en realidad, lo que vienen a decir, oiga, ¿con quién hablamos de esto? ¿Quién nos escucha? ¿Quién pone la oreja? ¿A quién le importa? ¿Hemos de educar contra el masclismo? Sí, contra el machismo, sí, pero probablemente antes hemos de educar para escuchar, o para mirar, o para reconocer. No me hace caso. Este ordenador de la Diputación me hace la pirula. Bueno. La mirada. Sí. ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que hacemos con ello? A ver, no tenemos derecho a generar malestares antes de tiempo. Nuestra obligación, por ejemplo, un caso típico. Como sabéis, al ser predicador de adolescencias, siempre hay preguntas repetitivas. Una pregunta de hace tiempo, que está en el libro contestada, una pregunta de hace tiempo es, ¿se avanza la adolescencia? Y uno dice, oye, la adolescencia, más allá de ser una etapa social, comienza con la pubertad. Pero es que hay chavalitos de 11 años que hablan como los adolescentes. Sí. Y niñas de 10 y 11 años que se visten como los adolescentes. Sí. Y fans del Justin Bieber correspondiente del momento correspondiente. También. ¿Quiere decir que se ha avanzado la adolescencia? No. Que el mercado está colonizando la etapa de la madurez infantil, que es diferente. Ahora, si usted, señora mamá, lo que le encanta es que su niña ya vaya como no sé qué, pues eso es un problema del mercado y suyo, pero lo que no hay que privar es de una etapa tan maravillosa, clave en la vida infantil como es la madurez infantil, esos chavales de cuarto de primaria, tercero a quinto, donde viven la infancia con una gran intensidad. Una cosa es que el lenguaje, la vestimenta, lo que sea, se avance o no se avance, pero eso es un problema de los adultos del mercado. Lo que hay que garantizar es que no les privemos de una etapa importante. Porque la madurez infantil es una etapa clave dentro del desarrollo de la infancia y, por lo tanto, no la podemos dejar colonizar, no por su desarrollo, está colonizada en todo caso por otras influencias externas. También, ¿cuándo son infelices los chavales? Pues cuando a su alrededor es un desastre. A los que venimos de la época de la heroína, sabemos muy bien que era muy difícil justificar abandonar el caballo porque no había ningún atractivo que justificara abandonar aquello. Pero si todo a tu alrededor es un desastre, a veces en la escuela hemos de decir, al menos que cuando vienen a la escuela encuentren un paraguas, un lugar donde haya, en catalán decimos serenor, la traducción sería serenidad o equilibrio emocional y afectivo. Al menos que aquí vengan a sentirse seguros, queridos, aceptados, con posibilidades de que nadie les obligue a ser lo que no son. Pues en ese mundo lo que nosotros hacemos es decir, vamos a ver, si alrededor de esos chavales solo hay desastres, al menos cuando están con nosotros no son un desastre. Y en el mundo, volviendo a lo que nos ocurre continuamente en el mundo digital, en el texto último, este yo hablo del principio de Arquímedes de los pánicos adultos. Porque os aseguro que en 40 años de adolescencia se continúa repitiendo siempre. Cada vez que hay una novedad en la sociedad, la primera reacción de los adultos es un pánico. Fíjate lo que hacen ahora y ves a saber lo que... Pánicos que no tienen solo que ver con los cambios. Recuerdo todavía de debates, aunque son de los de Vizcaya, no sé si aquí se pueden explicar, pero cuando trabajábamos con los de Portugalete, primero el gran pánico era el botellón en la calle, ¿no? Es cuando el alcalde los saca de la calle y hacen el programa aquel de las bajeras, de los... Entonces comienza el gran pánico de decir, ¿y ahora qué estarán haciendo allí dentro? A lo mejor se están drogando, estarán viviendo. Es decir, siempre tenemos algún pánico cuando... Claro, en una ciudad como la nuestra, cualquier innovación en manos de un adolescente, en manos de los... Siempre es una transformación de esa innovación. Siempre la utilizan de una forma no prevista. Pero eso que alguna vez hemos comentado, esas madres que hace 5 años todavía me llamaban, o hace 6 o 7, es que fíjate, se pasan todo el día y dándole ahí, ves a saber. Y ahora son madres adictas al WhatsApp. Pero principio, el primer principio es cada vez que hay un cambio, aparece una reacción adulta. ¿Y ahora qué hacemos?
ahora qué hacemos, seguir educando de otra manera, pero seguir educando. Usted ya puede decir lo que le dé la gana, pero los chavales seguirán estando donde están. Los franceses, que son muy franceses, que tienen una secundaria que es un desastre, que es literalmente un desastre, a sus coles solo se les ocurre ahora que prohibir el móvil en el aula. Están locos, absolutamente locos. Son ganas de complicarse la vida. Porque todavía agudizarán más la distancia que hay entre el mundo de esos chavales y el mundo de la escuela. Yo me imagino a los chavales del Instagram intentando discriminar la diferencia entre el acento circunflejo, el de la derecha, el de la izquierda. Y uno dice, pobre profe de francés, ¿no? Porque además, bueno, pero los adultos enseguida nos entra el pánico. En lugar de hacer algo, vamos a ver. Podemos controlar, limitar, poner, acotar, pero estamos donde estamos. Y como estamos donde estamos, vamos a ver qué demonios, cómo gestionamos, cómo educamos en un contexto que nos han cambiado buena parte de las variables, sí, pero es que la vida es la vida, no es lo que usted quería. Bueno, eso nos lleva, como os decía, todavía aguantáis un rato, a la segunda parte, que eran los tiempos. El imaginario, ya sabéis que hay dos imaginarios típicos, son los debates, ¿no? El niño ese que desde bien pequeño, para que no berree y coma, le dejan la tablet. El otro día había un anuncio, que lo han retirado, pero había un anuncio, me parece que era de la Bander o alguno de estos, de las papillas infantiles, y habían inventado una cuchara en la que se podía poner el móvil con las imágenes. Entonces, eso del avión que hacemos los abuelos, esas cosas que hacen así, pues lo hacía el móvil. Entonces, con el móvil, que el chaval se despistaba viendo aquello, patapumba, le metían la cuchara con la papilla. Podían comerse el móvil entero, pero en fin, eso es un imaginario, uno de los imaginarios típicos. Claro, es que ahora solo tienen cuando, para que no den la guerra, le damos una pantalla. Ese es como uno de los imaginarios. El otro imaginario, bueno, no, es en realidad, como bien decía algunos dibujos del Frato, decían, pero yo cuando tengo tiempo para ser niño, me habéis llenado de tantas historias mi tiempo, que ahora, ¿dónde coloco jugar? Entre el inglés, el esgrima, el ballet, no sé qué, ¿dónde colocamos ese tipo? Que tiene una versión, que es la que se olvida siempre, que es, ¿qué tiempo tienen los padres y madres para los niños? Que es la que se olvida siempre. Porque como hablábamos ya cuando hablábamos de los programas de infancia con vosotros, cada vez más los ciudadanos y ciudadanas piden a la administración tiempos de custodia. Tiempos en los cuales estén bajo las manos de alguien que se supone que se ocupa de ellos. Por lo tanto, ¿qué nos van a pedir? Que tengamos a sus hijos bajo control, con un cierto empaque, una cierta pátina educativa, una cierta pauta, pero que en el fondo sigue siendo qué ofrecemos, lo que nos piden o lo que queremos. En cualquier centro comercial ya hay una ludoteca. Vamos, como sabéis muy bien, hay la tira de propagandas. Relájese usted comprando, le guardamos el niño. Porque claro, con niño uno no se relaja comprando, por muy que tenga la tarjeta llena. Relájese comprando, que nosotros le guardamos el niño. ¿Qué es lo que hacemos? Entretenerlos, controlarlos. Como que han cambiado los tiempos, lo decíamos entonces, hablando de los programas de infancia y adolescencia, habrá que decidir cuál es el contenido, no las actividades, cuál es la lógica de ese funcionamiento. Bueno, con dos agravantes finales. Uno, ¿por qué la escuela es obligatoria y aprender jugando no es obligatorio? No hemos dicho, no os decía que jugando se aprendía.
¿Por qué el ocio educativo no es obligatorio y la escuela sí es obligatoria? Pues ya no diré que sea obligatorio, pero como mínimo debería ser de obligatoria oferta y de obligatoria participación. Su hijo tiene derecho a no estar todo el día con usted. Eso que hemos comentado más de una vez, ¿no? El neohipismo de los que dicen la escuela en casa, vale, me parece muy bien. Pero le recuerdo que su niño tiene un derecho, que es no aguantarle usted 24 horas al día todos los días de la semana, por muy buen padre que sea, y además tiene derecho a conocer otras infancias. Y por lo tanto, hay que obligar, entre comillas, a que una parte del tiempo de la infancia se produce con otras experiencias y con otras relaciones. Por eso en cualquier pueblo, vosotras y vosotros, lo que hacéis es, ¿cómo consigo que el euskalpijo de la ikastola aquella se relacione con el neokinki del otro barrio? Porque eso es lo que yo necesito. Porque el euskalpijo tiene la obligación de descubrir que hay personas que no son como él. Y yo, como oferta educativa, como profesional, necesito que esté en relación con ese otro. Y la última cosa que os decía, cada vez que aparece un artilugio, este principio de Arquímedes que os decía antes, de aumentar nuestra preocupación mientras ellos se van situando, cada vez que aparece un artilugio, primero nos espantamos y luego los dejamos solos con ellos. La pregunta es, ¿cuándo le puede comprar un móvil? Cuando le dé la gana, a mí que me preocupa. ¿Usted va a acompañar el aprendizaje del móvil? Discriminemos para cuándo lo necesita, para qué no, pero o le va a comprar el móvil, que es lo que hace, y ya se apaña. Pues bueno, entonces así ya estamos. El mundo, buena parte de las dificultades del mundo virtual, del mundo digital, tiene que ver con la eterna soledad en la cual se crían los chicos y las chicas. Que en este caso, además, la única cosa que hemos hecho es poner más input, más estímulos en su mundo, pero siguen estando con la misma soledad. ¿Qué puede preguntar un padre desesperado, cabreado y harto con quien sea, con su jefe, con el trabajo, cuando llega a las 7 de la tarde? Que le dejen en paz y que le pongan la cerveza. Pero mientras tanto, ese chaval ha estado en mundos muy diversos. ¿Ha estado solo o ha estado acompañando? ¿Quién es el que acompaña? ¿Qué nos pide? ¿Filtros de censura o acompañamiento en las pantallas? Y finalmente, bueno, como os decía, hablando de los tiempos, escribí un libro este que no sé si algunos conocéis. Cuando han cambiado los tiempos, claro, no tenemos tiempo, entonces ¿qué pierden? ¿Cuál es el tiempo infantil que nuestro agobio de tiempo hace perder? Que estamos hablando de si puedes bajar al parque o no, si puedes interactuar junto o no en la pantalla, si puedes crear o no crear. Y por lo tanto, ¿qué hemos de hacer con los hijos? Decía ya, ¿qué hemos de hacer? ¿Llenarles el tiempo? ¿Con qué condiciones? Etcétera. Bueno, decía, vayamos a la tercera parte. ¿Qué hacemos con los chicos y chicas adolescentes que son aparentemente los que tienen más problemas o pueden tener más problemas en ese mundo del cual estamos hablando? De hecho, el vídeo que habéis puesto son unos jóvenes encantadoramente maravillosos los que han salido allí, no son, son más bien creciditos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, supongo que es como si les recordamos hacer el favor de no comerte al mundo, ¿ves? De otra manera. Pero no, hablemos de los de 14, de 15, de 13, de los instagramers correspondientes que empiezan en ese mundo. ¿Qué hacemos para garantizar esos derechos de los que estamos hablando, pero además en esa dimensión digital en la que estaba? Como os decía, había venido a vender el libro, una parte de la reflexión, no, es que justo sale la edición castellana, os decía antes, es una especie de milagro en mi vida, no me había pasado nunca. Es el libro, la versión castellana, que es la versión en verde. En Cataluña siempre estamos esperando, no sé a qué, pero por eso los libros son en verde. En castellano ya se ve que ya hemos llegado a la revolución y entonces la han publicado. Pero me ha pasado una cosa rarísima, que es que de un libro sobre educación y la adolescencia se hayan vendido en 5 meses 10.000 ejemplares.
una cosa absolutamente fuera de lugar, pero que simplemente constato una cosa que es por la que os estoy dando la chapa sobre el libro, que hay un enorme vacío en la preocupación o en las respuestas a las preocupaciones de los padres y madres. Es un libro que hasta han leído los profes de secundaria. Algunos colegas que estáis por aquí, no os enfadéis, digo, porque en general los profes de secundaria no leen pedagogía ni así los maten, pero hasta ha sido un libro leído en ese mundo en el que hay un gran desconcierto y en el que una parte del desconcierto tiene que ver con esa realidad que conocéis muy bien de los adolescentes y el mundo digital, donde no hay, yo en general nunca hablo de las pantallas hasta que no aparece la pregunta correspondiente de la madre correspondiente, pero en el que, ya digo, hay como un vacío en el que vosotras y vosotros como profesionales no os va a quedar más remedio que ir dando respuestas lo más sensatas posibles. Sabéis muy bien que como profesionales de educación tenéis prohibido las respuestas alarmistas, iba a decir el taxista, pero no tiene la culpa el taxista de que lo ataquemos por aquí, ni mucho menos. No podéis dar las respuestas que darían los jubilados en el banco de la plaza. Tenéis que dar respuestas que ayuden a eso que decíamos antes, educar también en el mundo de la digitalidad. Hay que hacer un pequeño recuerdo para situarnos dónde estamos, un pequeño apunte, solo un pequeño apunte, de qué estamos hablando con los chicos y chicas que crecen en ese mundo diferente. El primer dato, como sabéis, es que se supone que en principio todo el saber, el conocimiento están digitalizados y son potencialmente accesibles. Eso es lo que ha cambiado. Como sabéis muy bien, ni la maravillosa enciclopedia de Euskadi sirve para nada más que para cuando se te rompe la pata de la cama y punto. ¿Vale? Por lo tanto, esos debates absurdos que se plantean sobre el currículum, sobre si hemos de poner la historia del árbol de Guernica o el descubrimiento de América, debate absurdo, porque la información continúa estando donde está. La discusión es, ¿tendrán puñeteras ganas de ir a buscar por qué se plantó el árbol de Guernica? Pues es otra historia. Ahora, seguimos ahí obsesionados, como si, fijaros, nuestros colegas, los que estáis por aquí, colegas de secundaria, claro, cuando te dicen, no, oiga, es que yo hice oposiciones, como decimos en catalán, para enseñar las fricativas, que es una cosa, o los pronoms feibles, que es una cosa maravillosa, no sabría en euskera cómo sabría decir. Pues, es que hice oposiciones para enseñar la raíz, el sistema, yo qué sé, el sistema de ecuaciones de segundo grado o de tercer grado. Sí, pero es que resulta que son adolescentes, ¿no? ¿Y cómo hacemos para esa historia? Otra característica es que uno se puede construir la identidad. Bueno, se la van construyendo y tiene muchas identidades, han de cambiar, pero además la proyección de esa identidad es editable. Uno se edita continuamente. Observa lo que hacen, van poniendo fotos diferentes, cambiantes diferentes, se describen de una manera o de otra. En términos digitales sería, yo puedo estar editando continuamente mi manera de ser. Que no es nada raro. Acordaros, hace 5 años, cuando teníais 15, ¿cuántas veces ibais del armario al espejo antes de salir de casa? ¿Cuántas? Claro. Puedo salir. Uno nos costó salir del armario. Bueno, sí, podemos poner, pero 20, bueno. 15, bueno, es para no ofender, si lo dejamos en 21, 22. ¿Cuántas veces? Porque simplemente intentabas aclararte si. Ahora, recordar lo que hacen, claro. Tú te haces un selfie, lo cuelgas, cuando tengas 5 likes ya puedes salir a la calle. Ahora tienes espejos que te contestan, el espejo de antes no contestaba, el de ahora contesta. El de ahora contesta. Entonces, claro, nuestra discusión es que la foto que has puesto es provocativa. Será para ti, adulto retorcido, pero para mí es una demostración de que estoy buena. ¿Y cómo lo digo? Porque la mayoría de los chavales de a mi alrededor les encanta. Ah, bueno, hasta que no descubran entre una cosa, pero tendrá que descubrirlo. Y por tanto, es una realidad, insisto, que altera de una manera singular los procesos de construcción de las identidades, que son muchas, y los procesos de cambio continuo de identidad y maneras de ser.
eso lo ha alterado. Y por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con estos chicos y chicas, estamos trabajando cómo les ayudamos a construirse también digitalmente. Finalmente, esta es una sociedad. Claro, en el mundo nuestro de la escuela, cuando quería saber cómo iba una clase, hacíamos una cosa que se llamaba el sociograma. Claro, porque ¿quién tiene amigos? ¿Quién tiene amigos? ¿Quién es rechazado? ¿Quién es líder? ¿De qué serviría eso? De nada. Claro, yo hace quizás 8 años así ya tuve que aprender, un día que estaba escuchando a una chica de estas que aceptan todavía la psicoterapia de café con la que yo me muevo, que de golpe me empezó a decir, es que a la fulanita estoy enfadado y la he cerrado, al menganito que me gusta le he abierto. Yo decía, ¿qué ventanas y qué puertas estarán abriendo y cerrando? No, no tenía. Pero hoy en día, ¿de qué sirve? Es que se están peleando los de este pueblo con los de allá. ¿Cómo? No tiene que ver, porque buena parte de las relaciones se construyen en un mundo que por definición, ya hemos afirmado, todo el mundo afirma que es en red y que por definición se está en interacción continua. No hay posibilidades de describir ningún universo de relaciones sin tener en cuenta el universo de las relaciones en el mundo virtual o en el mundo digital. Eso lleva a esa propuesta final de la charla, bueno, ¿qué derechos debemos garantizar? En el que vuelvo a insistir, no se trata de tengo derecho, sino que la administración te garantizará determinado derecho. Y no vale ni siquiera, aunque está bien lo que habéis hecho, tengo derecho a hacer no sé qué y la responsabilidad de hacer lo contrario. Está bien poner esto, pero a veces es un poco un pensamiento adulto, porque cada vez que me ha tocado a lo largo de estos años de hablar de los derechos de la infancia, siempre hay algún adulto que dice, bueno, ¿y la responsabilidad? Bueno, sí, no hay nunca un derecho sin otro derecho contrapuesto, sin cómo conciliar, no los derechos de varios, sino las implicaciones del ejercicio de mi derecho. Yo tengo derecho a divertirme, pero también tengo derecho a que el que se divierte conmigo compartamos algo de la diversión, no solo a que no se mee encima mío, sino también a que de alguna manera podamos compartir una forma similar de divertirnos. Pero seis ideas, o como lo queréis llamar, ya que hablábamos de derecho y estamos en el 20N, seis ideas de hecho en las que pensar. Si no se puede ser sin conexión, hace siglos que el mundo, especialmente los ejecutivos, repetían el eslogan, hace siglos, como mínimo 10 años, yo recuerdo haber visto este cartel en la exposición de Barcelona, ¿no? My connection, my life, mi conexión, mi vida. No puede haber infancias conectadas y infancias desconectadas. No puede. Como os he dicho antes, los pobres han de tener wifi potente gratis y han de tener los aparatos correspondientes para poder acceder a ese mundo. Observar que cuando digitalizamos con un poco una gran lentitud el mundo educativo, el mundo de la escuela, los hay que hacen los deberes, entre comillas, las actividades en casa, y los hay que han de ir a la biblioteca. Probablemente mejor los que van a la biblioteca, pero han de ir a aquellos lugares donde pueden tener un mínimo nivel. Claro, la intranet, tú puedes trabajar en una intranet, pero si no tienes posibilidad de acceder a la intranet de una manera ágil, fácil, si no puedes enviarle un mensaje al tutor correspondiente, si no puedes decirle al educador de calle aquello que comentábamos alguna vez cuando nos vimos, ¿no? Si no puedes enviarle un mensaje diciendo, oye, Jaume, que no sé si estoy embarazada. Que te lo dicen, no me lo invento, en un mensaje. Pero para poderte enviar ese mensaje, has de tener un instrumento que te permita el mensaje. No se puede ser adolescente sin smartphone y sin estar conectado. Literal así. Ahora, ¿cómo? Es otra historia. No necesariamente es un aparato único de alta. No, no, podemos buscar fórmulas diversas, pero no se puede ser adolescente sin artilugio que conecta y sin una dimensión de conexión con los otros. No hay posibilidades de discutir sobre los amigos sin tener amigos con los cuales interacciones continuamente en el mundo digital. ¿Cómo garantizamos que no hay ricos de conexión y pobres de conexión? Conexión en el sentido genérico, no solo en el sentido material de la fibra o del que sea. Segunda idea. Si hemos dicho antes que la información existe y hemos dicho la discusión es
¿Tendrá puñeteras ganas de conectar con la información? Volvemos a lo de siempre. ¿Cómo garantizas puentes entre ese saber que han de acceder y esa vida que puede tener ganas o no de acceder a ese saber? Al final, hoy en día, el sabio no es el que sabe, sino el que tiene curiosidad para saber por qué pasan las cosas y el que sabe cómo acceder a aquellas cosas que debe saber. Ese es el que verdaderamente tiene conocimiento y saber, porque habrá de estar aprendiendo toda su vida y habrá de hacer acceso a la información. ¿Cuál es el drama de eso que llaman abandono escolar precoz? Ese 30% variable, uno de cada tres de chavales que se descuelgan del sistema. Es que no tienen título, no encontraron trabajo, ni con título tampoco, ese no es el problema. El problema es que tienes un tercio de cada generación que le es igual saber o no saber por qué pasan las cosas, que le es igual, que será víctima del mercado, que la Coca-Cola le dará las respuestas a las preguntas que no se hace. Ese es el problema. Que vendrá cualquier político o cualquier cura y le venderá un dogma. Le dirá, la vida es así. Y aquí tienes una patria, una bandera, un Dios, unas normas, un catecismo, y así funcionamos. Dicho de alguna manera, que nadie se enfade, no sé quién gobierna aquí ni no, garantizamos votantes del PP para toda la vida. Garantizamos conservadores para toda la vida. Porque son personas que no se harán preguntas nunca sobre esa historia. Entonces, ¿de qué sirve que el mundo esté digitalizado si hay gente que no tiene puentes para acceder a esa? Y ese puente es lo que nosotros debemos garantizar. Adultos que les estimulan a mantener el deseo de saber. Esa es la historia. El tercer derecho es un tema. Cuando a un chaval, cuando hoy en día hablamos de eso, las noticias falsas, todas esas historias, ¿qué hay que decirle a un chaval delante de una información? Hay que decirle claramente, no te fíes nunca de nada, de nadie. Nada de lo que te digan necesariamente es cierto. Nada. A no ser que tengas confianza en la persona que te lo diga, descubras de dónde viene, hayas contrastado con otro sitio, sepas. Porque hoy en día el problema no es el WhatsApp. El problema es la cantidad de gilipollas, perdón con la expresión, la cantidad de gente que reproduce absolutamente información que ni siquiera, a veces ni siquiera ha leído, ni siquiera ha mirado. Pero que, ¿y por qué? Pero no te das cuenta que detrás de eso, me lo han enviado, yo lo envío. Eso que recordar que decíamos, curiosamente las generaciones que han conseguido abandonar más la religión, las más laicas en la historia, son las más dependientes del horóscopo o del tarot o de lo que sea. Acaban porque no disponen de pensamientos que les permitan esto. Yo había puesto una cosa que no sé si está, la he puesto en el avión. Ah, está aquí, mirad. Pues la he puesto en el avión. Ahora lo traduzco, está en catalán, un cacho en castellano y otro no, pero el sábado había una información en La Vanguardia muy interesante, conectaba con el vídeo este de Salvados del domingo a propósito de la educación sexual, daba cuenta de una obra de teatro en la que los chavales salen y explican cómo ven la sexualidad y las respuestas que hay, y la periodista de La Vanguardia me llamaba por teléfono dentro de mi tarea de pedagogía periodística. Y me pedía, eso como Funes, ¿cómo lo ves? Y compañía, yo le explicaba cosas del tipo, decir, hombre, en realidad los programas sobre educación sexual, porque reclamaban que hubiera programas de educación sexual en la escuela. Y yo decía, mire, hace siglos que hay programas de educación sexual en la escuela. Ese no es el problema. El problema es que en la escuela no le damos, el tutor no le da las respuestas a lo que son sus verdaderas preguntas. Discriminar si los ovarios están en el occipital o en el frontal no es un problema del adolescente. La discusión es ¿cuántas veces me puedo masturbar? ¿Qué hago si me gusta un chico pero todavía no quiero hacer el amor? ¿Cómo no quedo como mojigata si mis amigas dicen que ya lo han hecho? Etcétera, etcétera, etcétera. Hablábamos de eso. Entonces salía en la entrevista y un señor, el Garriga Doménez, decía, contestaba en catalán, yo no me suelo pelear, no, digan lo que quieran, pero este señor decía, mira, Funes, estas respuestas las doy yo a mis hijos y a mis hijas y no quiero que entres en nuestras vidas a imponer tus puntos de vista.
Claro, que luego lo miré, era un señor de provida, 5 hijos. Ya me gustaría saber qué les explica a estos chicos. Les supongo que les seguirá explicando, si te masturbas mucho, se te hace el cerebro agua, que es lo que me explicaban. Mira, pues supongo que no le dice. Y el acné. Claro. Y el acné y esas historias, claro. Pero no tiene derecho un chaval a pasárselo bien como sea, sin que nadie le invite a pensar en el infierno. ¿Quién ha dicho que los padres tienen derecho a generar esa insatisfacción, ese malestar en este caso? Como os decía antes, discutimos el adoctrinamiento por el currículum, en nuestro caso está de moda con esas cosas tan maravillosas de convivencia que tenemos ahora, entre unos y otros, que conocéis muy bien, con más desgracias, pero en vuestra historia es muy similar. Pero discutimos sobre si explicamos una cosa o la otra, pero si esa no es la discusión. Como yo solía decirles, señor papá y mamá, usted denunciará al tutor. Si en una de las tutorías, hablando de sexualidad, comienza poniendo unos minutos de vídeo porno. Ah, pero le aseguro que las diapositivas que le ponga no sirve de nada, pero su hijo lleva unas cuantas horas de vídeo porno, ¿eh? No se la ha enseñado en la escuela, ¿eh? Ya lleva unas cuantas horas de vídeo porno. La discusión es el vídeo porno. O la discusión es cómo, sabiendo que han visto vídeo porno, aprenden a discriminar qué significa enamorarse, qué significa dar besos, para qué sirven las caricias, cómo combinamos una cosa y la otra, cómo descubren su sexualidad, pero la habremos de hacer allí donde están, donde han visto, no donde no están. Claro, el mundo en el que estamos, en el que estamos hablando, es un mundo en el que el acceso a la información en general, ya hemos dicho, a las imágenes, a las experiencias, es absolutamente fácil, pero absolutamente contradictorio. Entonces, ¿han de ver vídeo porno? Habremos de discutir de si lo han de ver o no, pero lo habremos de discutir. Tendremos que analizar para qué sirven. Porque si no, la pregunta del chaval dirá, pero es que lo hice el otro día con una chica y no hacía como la señora aquella que jadeaba y se lo pasaba bien. Es que la vida sexual no es el vídeo que has visto. ¿Y cómo aprendemos a discriminarlo eso? Bueno, estamos a martes, no hablemos más de sexo, pero cuarto derecho. A ver, no se trata de protecciones. Somos expertos en inventar los límites. Cuando hoy andaba en el síndic de Defensor de Derechos de la Infancia, apareció todo aquel debate sobre el horario protegido, discutiendo si a determinados horarios ponían una cosa u otra. Hoy en día la discusión sobre el horario protegido suena a chino, porque la pregunta es, ¿y dónde ven la televisión los chavales? ¿Y cuándo se bajan el YouTube correspondiente? Pues no tiene nada que ver el horario, que el horario ha descolocado. Porque nuestra obsesión era que no vieran lo que no podían ver. No, si es que esa no era la obsesión. La obsesión es, ¿tendrán ganas de verlo? O les diré, no vale la pena verlo. O les diré, mira otra cosa. O, claro, la nieta cuando viene a casa a comer, después cansada y con razón, se pone a ver lo que sea. Estos días andaba siguiendo una serie que ya ni no sé qué era, algo así parecido al Falcon Crest de antes, pero no sé si era Dinastía o alguna cosa de eso. Y uno decía, ¿y por qué ve la Dinastía? Pero la discusión no es por qué vea Dinastía. La discusión, ¿alguien le preguntará sobre la Dinastía que ha visto? Entonces, ¿por qué nuestra obsesión es intentar establecer normas en lugar de decir, vamos a ver, ¿no debería estar prohibido que hubiera youtubers de 10 años vendiendo piruletas? Pero existe. Las empresas de piruletas, si quieren cambiar sus piruletas, lo que consiguen es un youtuber de 10 años muy gracioso que venda la piruleta. Eso es lo que no deberíamos hacer. ¿Por qué no intentamos que el mercado no se meta en el mundo infantil? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Claro, yo recuerdo los debates que tenía, recuerdo algún debate en la radio cuando salió aquella niña que era antes muerta que sencilla. No sé si alguien la llegó a ver. Era un debate, ¿y qué se hace con la imagen de los niños y niñas? Pero es que caso se ha quedado desfasado. La discusión es, podríamos decir, señores fabricantes de lo que sea, no pueden utilizar ustedes, chavales,
para vender productos a los chavales. Ah, el mercado es otra historia. O todas las prevenciones, todo lo que en el texto vuestro habéis ido poniendo sobre la privacidad y la intromisión en la privacidad de otro, el descubrimiento. ¿Cómo un chaval descubre que verdaderamente, como os decía antes, no todo el mundo les mira de la misma manera que ellos creen que se están mirando? Pero es un proceso de descubrimiento. Es un proceso. No vale aquella tontería de decir, no, es que si ahora cuelga según qué fotos en el Facebook correspondiente, suponiendo que estuviera en el Facebook, cuando busques trabajo, pues no queda lejos lo de buscar trabajo, ¿no? Mejor que te digan, vamos a ver, eso que en el texto yo insistía en decir, en el libro insistir, hay una diferencia entre saber qué es lo que quieres de tu vida que lo sepa todo el mundo, qué es lo que quieres que conozcan tus amigos, qué forma parte del mundo de tus amistades íntimas y qué es lo que es tu mundo que no quieres que sepan. Pero eso es un proceso de descubrimiento. Que los adultos no hay por qué protegerlos, simplemente es que ayudarles a descubrir y evitar, a ser posible, dedicarse a perseguir adultos que se meten donde no se deben meter, comenzando por el mercado y siguiendo por algunos catecismos de otras historias. Es el derecho de decir, oiga, déjeme mi universo digital para mí, pero el mío. No me lo colonice como adulto. Cuarta idea. Me quedó bien la frase. La práctica no es tan fácil, ¿no? Hemos dicho, no pueden ser si no están conectados. Pero sabéis muy bien que hay una gran diferencia entre estar conectados uno a uno y entre construir una comunidad entre los que estamos conectados. Son dos lógicas diferentes. Una cosa es para comunicarme con quien sea, y otra cosa es para entre todos, entre un grupo, ir construyendo algo juntos, sabiendo que lo que yo digo, hago, lo que sea, también afecta al otro, y este a su vez afecta al otro. Por lo tanto, cuando hablamos de comunidades de aprendizaje, cuando hablamos de comunidades de cooperación o comunidades de descubrir, o estamos hablando de sujetos que por el hecho de estar conectados son sujetos sociales y construyen digitalmente en la red social. Porque en una sociedad tan egoísta, tan individualista, la tendencia es a un uso, aunque sea en red, pero a un uso individual de la red. A buscar lo que a mí me interesa con quien me interesa. De ahí que lo que hacíamos en una clase, de hacer un grupo de trabajo, trabajar por proyectos, y el grupo lo construíamos con diversidades, en la red hay lo mismo. Aprende también a relacionarte no solo con, sino que también con otro, cómo construyes relaciones que son posibles, obligar a descubrir universos que no son los suyos, personas que no son como ellos, relaciones que son diferentes. Es difícil de hacer, pero hay que pensarlo, porque por primera vez en la historia podemos hacer una lógica educativa más comunitaria y menos individual, porque tenemos herramientas que nos permiten aquello que en mi juventud hablábamos del trabajo comunitario. Hoy sería, en mi vejez, el trabajo digital de construcción en red, de experiencias y de relaciones. Es posible hacerlo de otra manera. Por lo tanto, garanticemos un mundo digital que no sea el del individualismo, sino un mundo digital que garantice la lógica digital, que es la lógica en red y la lógica de comunidad. Hoy, quieran o no quieran, cualquier chaval le podemos obligar a descubrir cualquier desgracia. Porque lo podemos conectar con cualquier otra realidad que antes le podría ser desconocida. Hoy no. Hoy podemos perfectamente hacer ver que el mundo es más complejo que su propio mundo de cada día. Y finalmente, el derecho que más hay que recuperar es el derecho a no estar solos. Es el derecho de siempre. En todas las edades, también en la adolescencia, en el texto yo insisto mucho, nunca me he encontrado un adolescente que quiera vivir su adolescencia en soledad. Por eso, como sabéis muy bien, tiene sus relaciones con los iguales porque necesitan compartir con aquellos que están viviendo lo mismo que ellos y ellas están viviendo. Pero nunca he encontrado ningún adolescente que no quiera tener también la seguridad de que hay adultos disponibles, adultos cercanos. Con esa dificultad que sabéis que tiene la relación. En casa es una manera, en la escuela es otra, en el teleco correspondiente en otra. Encontrar la distancia y la proximidad.
sé que hay un tío enrollado que si tengo dificultades está accesible, que no se mete en mi vida, pero que ha demostrado estar interesado en mi vida, que está allí porque si realmente necesito, quiero, deseo, puedo, está disponible. Por eso, sabéis muy bien que los programas, los servicios polivalentes con los que habéis estado trabajando, estáis trabajando, lo que en gran medida lo que hacen es garantizar adultos cercanos, próximos, disponibles para estos adolescentes. Pues también pasa lo mismo en el mundo de la red. ¿Te deja tu hijo estar en el Instagram? Sí, si no te dedicas a fisgar. Ahora, si te dedicas a fisgar, pero tenerte allí sabiendo, por si acaso estoy allí, pues probablemente sí, ¿no? Ahora, eso sí, claro. Si te pasas el día viendo lo que hace, pues no. ¿Sabemos nosotros? No, no sabemos, pero podemos aprender juntos. Yo ahora no sé editar vídeos, no quiero aprender. Pues a mi nieta le hago que me los edite. De pasada, pues aprendo el trap y aprendo otras cosas que desconocía en otro momento. No podemos convertir el acompañamiento en presencial y no hacer el acompañamiento virtual o digital. Parece que os lo explicaba algunas de las veces que nos vimos, trabajando con algunos de los que allí llamábamos centros abiertos, que son lugares donde van los chavales básicamente en el territorio de riesgo social, que no están todavía dentro del territorio de la protección. Yo algunos de los trabajos con ellos les preguntaba, bueno, ¿vuestro educador te da el número de móvil? Decían, sí. Y, pues hombre, le enviamos mensajes, pero nosotros sabemos que si es importante nos contestará inmediatamente, pero que si no ya encontrará el momento de contestarme. Si sus relaciones están en el territorio virtual y digital, nuestras relaciones no pueden estar solo en el territorio presencial. Hay que construir sistemas de acompañamiento que tengan que ver cómo estar presentes, ya digo, con la distancia adecuada, con la intromisión suficiente pero no excesiva, ya veis que es fácil de definir, sí, cómo nos colocamos en esa distancia, pero también en el mundo digital, en el mundo virtual. Porque los desconciertos van a ser los mismos, solo que ahora se incrementan. Claro, ¿cómo le has dicho a un chaval que no se fíe de nada si no le has garantizado que estás disponible para discutir si vale la pena fiarte o no fiarte de lo que te dicen? No puede ser, porque no puedes tener ni un crédulo ni un ignorante que le es todo igual. Tienes que tener a alguien que construya su manera de entender eso, pero eso te obliga también a ti a garantizar el derecho a no estar solos en la red, digamos. No a tener vigilantes en la red, no a tener controladores en la red, sino a tener adultos que están disponibles para acompañar su proceso de crecimiento en la red. Nada más, hasta aquí el rollo. Gracias. Bueno, pues ahora abrimos el turno, ¿no? De preguntas. O protestas. O... Este micrófono es para eso, ¿no? ¿Alguien lo lleva? Podéis poner en marcha el móvil ya. Empiezo. Ahora que le veo a un ate por allí, ¿verdad? Nos tocó gestionar el tema de lo que en Vizcaya llaman lonjas. Sí. Y nosotros llamamos locales juveniles, ¿verdad? Y la verdad es que fue toda una aventura enorme, ¿verdad? Porque todo surgió a partir de quejas vecinales, de que se reunían los jóvenes, de que lo que estabas diciendo antes, ¿no? No sé cómo lo habéis solucionado por allá. Nosotros, pues al final tuvimos que hacer una mesa gigantesca llena de policías locales, de bienestar social, de juventud, de todo, ¿verdad? Y nos salió una ordenanza que por poco menos que nos íbamos a forrar como ayuntamiento, porque estaba llena de normas, de al ser una ordenanza, de sanciones, etcétera, 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 ¿no? Y al final tiramos por la calle de en medio y hicimos un protocolo que no lo cumplió nadie, prácticamente. Ya sé que esto es muy feo decirlo así, pero que solucionó el problema. De alguna manera, ¿no? La gente mayor
mucho cabreo estructural que hay también, se sintió seguro. Y los chavales pues también, ¿no? ¿Qué hicimos? Es verdad que se contrató un mediador que estuvo trabajando con ellos y cuando surgió un problema pues ponía en común a las partes, ¿no? que estaban allá, ¿no? ¿Cómo solucionas ese problema del cabreado estructural que existe, de los vecinos que en cuanto ven un joven o dos jóvenes juntos por la calle ya parece que van a atracarte con la navaja, y esos chavales que al final están haciendo una vida completamente normal y están socializándose, que a veces nos hemos preguntado si es el, no sé, si el mejor espacio, porque somos mayores y nos lo preguntamos, ¿no? Ahí como aislados o escondidos o... Ya digo, después de 40 años de adolescente, que por supuesto podéis entender, desde la nueva delincuencia infantil y juvenil con la que empecé trabajando yo, pasando por la heroína y acabando con las pantallas, entre medio eso ha ido cambiando. Pero cuando presentaba el libro, me ha tocado muchas veces estos meses, yo decía, solo con que hubiera puesto en orden un artículo detrás de otro, todo lo que he escrito o dicho sobre el botellón, habría escrito, vamos, una enciclopedia de no sé cuántas páginas. Porque siempre volvía un poco a lo mismo. Primera cosa que vale la pena, a ver... tener en cuenta, porque es algo que con lo que trabajáis vosotras y vosotros, que es una parte de nuestro trabajo consiste en hacer que los adultos se irriten un poco menos, que hagan el favor de acordarse que también fueron jóvenes, ¿no? Y muchas veces estáis ahí entre medio, como diciendo, vale, sí, pero usted no se acuerda cuando he intentado buscar un rincón para estar con la novia. Pues bueno, pues eso es la historia. Bueno, ¿cómo hacéis esa parte de contención de los adultos, que es repetir continuamente, oiga, que son adolescentes, no exactamente delincuentes, drogadictos y compañía, son adolescentes, que no quiere decir que está bien lo que hacen, no, solo quiere decir que estamos obligados a entender lo que, con qué lógica funcionan, qué es lo que persiguen. Claro, no hay cosa que me puede irritar más que todo un parlamento, como hace 4 días en el caso de las Cortes Españolas, aprobando por unanimidad una ley para luchar contra el botellón. Y uno dice, pero... ¿A qué edad empezaron a beber ustedes, señores parlamentarios? Es que no tienen puñetera memoria. Pensemos en serio. No, pondremos sanciones, perseguiremos a los chavales. ¿Pero quién va a poner esas sanciones? ¿Qué vamos a tener? ¿A los Mossos de Escuadra persiguiendo adolescentes de 16 años? Pensemos un poco, porque ciertamente... Claro, este es un mal mes para hablar de esto, porque estamos a pocos días de las elecciones locales y si quieres ganar, dedícate a los que son como yo, a los jubilados, que son los que te votarán. Si quieres ocuparte de la humanidad, no tienes mal, porque esos chavales te van a crear irritaciones, se van a... Pero bueno, suponiendo que no estuviéramos en periodo electoral, estamos al principio, no va a pasar absolutamente nada, ¿qué demonios hacemos? Porque como los escenarios en los cuales se van moviendo, van cambiando... La calle, la lonja, el ciberespacio, el Gazteleco, el Casal de Joves, que diríamos nosotros, van cambiando en lugares diversos. Y como os decía antes, primero te preocupas porque la lían en la calle, más que nada porque dan mal espectáculo, y luego te preocupas porque como están dentro no sabes lo que hacen. Y recuerdo haber escrito multiplicidad de historias cuando comienza todo el mundo de la marcha. Ya, bueno, cuando erais jóvenes, recordad que ibais de marcha, la ruta del bacalao, todas esas historias, y los after hours y compañías, ya empezamos a decir, oiga, señor del ayuntamiento, financie usted que pongan ventanas con vídeo doble, que será más práctico que intentar que no armen ruido por la noche. Pero claro, obviamente se nos echaban encima. ¿Cómo gestionamos esto? Porque al final hay que decir, mire, ese chico del cual se queja usted, es su sobrino, su hijo, el del vecino, es el otro, es el de más allá. Son chavales de su propio barrio. Y yo les voy a convencer que hagan el favor de no liarla tanto porque usted tiene derecho a dormir. Ya voy a trabajar con ellos, pero necesito que usted no quiera dormir siempre. Acepte que alguna noche no va a dormir. Porque si no negociamos esa historia, no va a haber... Porque sus relojes no coincidirán nunca. Sus necesidades de descanso y diversión no coincidan. Lo mismo pasa en el mundo del ciberespacio.
A ese chico, esa chica que acabo de colgar una foto en Instagram, a las 8 de la mañana, de golpe le hacemos sentarse en un pupitre donde tiene prohibido ese universo y a dedicarse a estudiar los godos. Y uno dice, ¿no podríamos pactar que dado que se mueve en ese mundo universo, no tiene por qué la escuela estar en el mundo digital de todo, pero pactemos formas y formas de estar? Y hay escuelas que funcionan sensatamente y se ahorran conflictos, que tienen códigos QR. Pues aquí puedes usar el móvil para hacer WhatsApp. Aquí solo para buscar información. Aquí cuando el profe te lo diga. Aquí prohibido. Aquí para que vean que su mundo digital también es el mundo de la escuela. Que sus mundos están conectados. Qué complicación. Bueno, pero qué complicación. Es más complicación lo otro. Porque claro, luego vendrán los padres. Y cuando empiezan las jornadas de puertas abiertas, que empezarán de aquí a un par de meses, donde más bien los padres van buscando que sus hijos no tengan malas compañías, más que los eduquen adecuadamente, muchos centros dirán, no, aquí sus hijos le garantizamos que dedica a estudiar lo que tiene que estudiar y aquí ni móvil ni hostias, solo estudiar lo que hay que estudiar. Y uno dice, pues vale, vale. Pero... pero, ¿cómo volvemos, cómo hacemos ese juego de garantizar que el chaval no es esclavo? Es decir, si no estoy en la lonja no me lo paso bien, si estoy en la calle necesitaría que me dejaran liarla un poco, pero no puedo liarla continuamente. Si estoy en la escuela estoy para aprender y escribir, pero también estoy para pasármelo bien, para relacionarte, para ligar y compañía. ¿Cómo compatibilizamos eso en el que digo vosotros y vosotras? Recordad que siempre estáis de parte de garantizar derechos educativos y oportunidades de los chavales. Siempre estáis al servicio de garantizar oportunidades educativas para los chavales, pero que no os queda más remedio que hacer un poco de parachoques de las broncas adultas. De ahí que muchas veces cuando a mí me preguntan ¿cuál es su profesión? Yo digo, bombero social. Me dedico a apagar fuegos que construyen los adultos para evitar que no quemen los que en definitiva no, tampoco es la historia. Pero vamos a estar siempre ahí. Claro, lo peor que puede pasar en la vida, como os decía antes, y no vuelvo a citar el partido para que nadie se enfade, lo peor que puede pasar es que con 15 años el mundo te parezca bien y que estés dispuesto a decir... A mí me han dicho que pinte aquí, pues pinto aquí. ¿Cómo va a pintar aquí? Allá, que no, donde no me han dicho. Es decir, que estés dispuesto a asumir que los adultos tienen razón, etcétera, etcétera. Pues para eso estamos nosotros. No para contentar a los mayores, sino para entender que no están solos en el mundo y para que los adultos, entre comillas, entiendan algo del mundo de sus hijos, sus sobrinos, sus vecinos que están allí, que no son marcianos. Pero siempre habremos de vender, siempre habremos de vender una forma razonablemente sensata de ocuparse de ellos. Siempre van a venir los padres y las madres con alguna alarma para la cual quieren que nosotros le demos seguridades. Siempre. Es igual. Sí. Me ha parecido entender, durante toda la charla desde el principio, has tenido la idea de permanencia, ¿no? Sobre los ejes más importantes, que, sobre el tema del acompañamiento a la soledad, ¿no? Que es una de las constantes por encima de los cambios, ¿no? Y otro mensaje principal, de subrayar más el acompañamiento sobre los límites, ¿no? Con ambas estoy de acuerdo, además pues yo recuerdo tanto en el tema de la sexualidad y la sexualidad como en el tema de las drogas, por ejemplo, que el tema de las drogas yo creo que en todas las campañas institucionales han sido un absoluto fracaso porque no hablaban nunca de lo bien que se pasa uno consumiendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, los jóvenes automáticamente hacíamos oídos sordos a esas campañas porque sabíamos que no nos decían toda la verdad, ¿no? Lógicamente. En reglas generales, totalmente de acuerdo con esos ejes que planteas. Pero ¿no te parece que en lo digital hay
hay un salto cualitativo en ciertos aspectos que sí exige algo más, un plus, y en concreto con los límites. Yo también estoy de acuerdo en priorizar el acompañamiento al control, lo practico en casa también y creo que me va bastante bien. Pero, por ejemplo, en el tema de los videojuegos, por ejemplo, creo que tiene un componente relativamente nuevo. Yo soy de la generación que ha crecido con ellos y he sido adicto también a alguno de ellos. Y ahora le veo a mi hijo y bueno, pues, entiendo perfectamente cómo se pone cuando le cortas, etc. Pero, y eso, ahí por ejemplo creo que llega un momento en que no hay otra opción que poner límites tal cual. Y quizás no las he dado tú, y es algo que me has dicho. Me refiero a, por ejemplo, no puedes jugar y no hay play entre semana, y entonces lo que haces es ver en la tablet vídeos sobre el videojuego, ¿no? Bueno. A ver, varias sugerencias al hilo de lo que tú comentabas. Primera cosa, este mundo en el que estamos diciendo cómo garantizar los derechos de la infancia en estas nuevas dimensiones, hay algunas cosas que son simplemente datos de realidad. Hay una cosa que ya hace tiempo que es así y ya le puedes dar todas las vueltas que quieras. Cualquier cosa que tú le digas a un chaval puede ser contrastado inmediatamente en una, dos, tres o cinco webs que le pueden decir lo mismo, lo contrario o nada que tenga parecido. Por lo tanto, se incrementa muchísimo más el poder de la seducción y la ascendencia sobre el chaval. Es decir, si me lo dice la Raquel, me lo creo. Se incrementa mucho más que en otros momentos donde, en definitiva, lo que tú decías iba a misa, porque iba a misa, punto, era aquello, lo que tú decías y ya está. Por lo tanto, siempre nos vamos a mover en ese tipo de incertidumbres. Y hace muchos años, algunos de vosotros compartamos, hace muchos años, por lo menos 10 años o más, recuerdo una experiencia entre que una profe hizo a los chavales consultar tres webs sobre drogas. Una del Departamento de Sanidad, otra del Departamento de Farmacología de la Universidad y otra de la Iglesia Evangélica. Les hizo consultar y les preguntó cuál os ha gustado más. Curiosamente, a todos lo que más les había gustado, obviamente eran páginas tapadas, quiero decir que no se veía de dónde era, no se sabía quién la había hecho. Obviamente, a todos ellos les gustaba la de la Iglesia Evangélica. Claro, cuando le dijo la señora Correpente, ¿pero qué es de la Iglesia Evangélica? Ah, no, entonces no. ¿Por qué no les habían gustado las otras? Obviamente del Departamento de Salud, porque decía, ya se ve, lo que quieren es que no consumamos drogas. La de la universidad, porque no había Dios que la entendiera. Y la otra, porque era su lenguaje, era la historia de la vida, claro. En ese mundo, tú has de garantizar, ¿qué has de garantizar? Que poco a poco adquieren criterios para discriminar eso. Pero no puedes intentar, no quiero que a mi hijo nadie le enseñe nada. Bueno, tú podrás creer lo que quieras. El señor este del... O los tienen en una caverna, o les aseguro que habrán estudiado bastantes veces cuántas pajas hay que hacerse al día, porque está en cualquier lado eso. No, es decir, no puedes decir misa, ¿no? Y tú le puedes decir, no, el alcohol es malísimo. Sí, pero luego resulta que el anuncio maravilloso de la puesta de sol, la música, los tíos estupendos y la dan. Es lo que es. Luego, este mundo no cambia las reglas educativas. Una parte de las reflexiones del texto que os comentaba antes, hay todo un capítulo que intento resumir. ¿Y de qué puñetera manera se educa a estos chavales? Porque habrá que continuar pensando cómo los educamos. Y algunas reglas no han cambiado. Lo que pasa es que tienen su dimensión digital, pero la lógica no ha cambiado. Ahora, en otras dimensiones, claro. No puedes decir al chaval, ven aquí que te lo digo. A lo mejor lo que tienes que hacer es combinarlo con un mensaje no sé dónde. Entonces, no ha cambiado. Y entre esas reglas había aquella que hemos comentado alguna vez. ¿Cómo se educa a un adolescente o cómo se educa en general a un chaval? Pero vamos, a un adolescente. Decíamos, opinando. Claro.
¿Por qué pregunto yo a mi nieta sobre la youtuber correspondiente? Que además, entre paréntesis, muy, muy, muy buena adolescente ella. Fui a comprar los libros a Abacus, a la librería allá, fui a comprar los libros para el inicio de curso. Y habíamos estado hablando de la Paula Gómez, esta correspondiente, ¿no? Yo me había metido con ella, habíamos estado discutiendo esa historia. Y me envía una foto en la que estaba. Dice, mira en compañía de qué estás. Y estaba el libro mío en Cadrán y al lado de la Paula Gómez. Entonces, los libros más vendidos en el estante del este de la Paula Gómez. Bueno, volviendo a lo que decía, han de descubrir qué opinión tienes. Simplemente para es de tener opinión, no puedes decir. Luego recordad que insistíamos, también educamos en valores. De hecho, es el primer libro que he dedicado todo un capítulo a decir, oiga, no es una cuestión de psicopedagogía, es una cuestión de ética. ¿Por qué no puedo fumar o dejar de fumar un porro? ¿Por el tetrahidrocannabinol que me pone el Lelo? No. Porque he de descubrir cómo se obtiene la felicidad. Cómo me lo paso bien. Entre los cuales pueden estar o no las drogas. Pueden estar o no las drogas. Pero tengo que discriminar. Le tengo que educar. Es decir, ¿vale? Aquello que decíamos en la época de las drogas. ¿Qué diferencia hay entre estar a gusto o ponerse a gusto? Porque son dos cosas diferentes. Estar bien en compañía de, o colocarme. La discusión es, ¿en qué consiste la felicidad? Por eso he puesto aquellas páginas sobre la felicidad. Porque si has cogido un cebollón un viernes a las 7 de la tarde y ya no te enteras, ¿de qué te sirve decir que eres feliz? No nos queda más remedio que discutir. Luego recordar que insistíamos, se educa poniendo normas. A ver, normas, claro que hay que poner normas. Y podemos poner horarios y números y dosis. Ahora, recordar que las normas también en el mundo digital están hechas para saltárselas. No, no, un momento solo, me falta una página, es que voy a perder, es que no sé qué, un paso más, una pantalla, no sé qué. Están también. Entonces ahí entra nuestra discusión sobre las normas como, con ese gran problema. ¿Cómo se castiga una infracción? Que en el mundo municipal pueden poner multas, luego no las pagará ni Dios. O pueden, pero en el mundo familiar, ¿cuál es la sanción? Porque seguro, seguro, seguro que una sanción útil te complica la vida. Claro, tú puedes decir, no saldrás este fin de semana, pues ya te puedes proveer de Valium, porque te tendrás que quedar tú. Claro, no jugarás la lora, pero entonces, ¿qué hará? Invéntate algún balón al que le dé patadas, porque, ¿vale? Pero no, lo que no quiere decir que no haya que poner normas. Hay que poner las normas al servicio de. ¿Para qué ponemos un horario de llegada? Para que puedan llegar tarde. Pero a la vez para que aprendan la gestión del tiempo. Para que aprendan la gestión del tiempo. Claro. Pero luego decíamos, ¿cómo se educa? Se ponen límites. Entonces ahí es donde viene. ¿Cuándo ponemos límites? Cuando vemos que la situación se nos escapa de las manos, por cómo es el chaval, por lo que está haciendo, por qué no estaremos nosotros, por qué no. La escuela puede tener unos límites porque se le escapan sus cosas, el gateleco correspondiente tiene sus límites porque puede hacer otras, la familia hay unos límites. ¿Qué límite que es? Aquello donde el efecto de dejar hacerlo es más perjudicial que el otro. Pero mientras tanto, recordad que hemos aprendido a poner árnica o árnica, ya no sé cómo se llama en castellano porque es diferente en catalán, a saber que se darán trompadas y que habrá que ir curando. Pero claro que sí. Luego, volviendo a los videojuegos, de los cuales sé muy poco. La verdad es que es un mundo en el que me he dedicado poco, a pesar de que inicialmente es. Pero claro, todo el rollo que construimos sobre los videojuegos es un rollo que rápidamente se desactualiza, porque cambian tan aceleradamente. Claro, ¿os acordáis cuando decíamos aquello? Es que jugar ahí delante de la pantalla los convierte en sedentarios, ¿eh? Se inventaron la Wii aquella y entonces ya se acabó el argumento de la historia. Es que es un solipsismo porque están allí. Todos juegan hoy en día partidas online, no juegos online, con lo cual lo de la soledad tampoco sirve. Entonces, ¿cómo introducimos eso? Porque ciertamente tiene razón, ni todos los juegos son iguales, ni todos los efectos de los juegos son iguales, y hay que poner algún límite que diga, bueno, por muy bien que te lo pases, se acaba, ahora toca otra cosa. ¿Eh? Ahora toca otra cosa, lo que sea. Y no pasa nada, insisto, no pasa nada.
pero hay que poner límites a ser posibles que no sean solo cuando ya nosotros no podemos más, sino que son límites cuando se justifica que no tiene sentido que contencen aquello. Pero no, yo no he conocido nunca una lista de límites posibles. Son límites que han de ser flexibles. Bueno, sería más. No sé si nos tenemos que ir o no. No sé cómo está el café. ¿Ya se ha enfriado? ¿No se ha enfriado? Tengo la media otra vista. Se ha acabado. Dicen porque tengo que hacer otra cosa y hay que tomar café. Sí. Y él tiene que marchar a las 12. Tenía otra cosa. Tenía, pero ya he dicho que por eso estaba. Estabas. Bueno, como buen adolescente me encontráis en las redes, no está claro que os conteste. Seguiremos. Hasta la próxima. Gracias.